Buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros. Desde el Ministerio de Educación agradecemos la disponibilidad y ganas que tienen de seguir aprendiendo e informándose acerca de la estrategia orientada al cierre de brecha digital. Antes de iniciar las presentaciones de hoy, vamos a dar unos minutos más para que personas se conecten. En especial, hacemos un llamado a los docentes, directores y especialistas de educación de las regiones de Cajamarca, Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali. Además, quiero recordarles que pueden aprovechar este momento para registrar su asistencia debajo. Para ello, solo deben hacer clic en el botón Registra tu participación. Si se encuentran mirando la transmisión desde el canal de YouTube, encontrarán este enlace para que puedan hacer su inscripción respectiva. En breve regresamos.
Siendo las 9 de la mañana ya del día de hoy, vamos a dar inicio a esta cuarta sesión de webinar del programa de fortalecimiento de capacidades en el marco de la estrategia de cierre de brecha digital. Para ello, el día de hoy nos acompañan Omar Durán y Ferdinando García, especialistas del Ministerio de Educación, quienes nos explicarán acerca del proceso de distribución de las tabletas. Adelante, Omar Durán. Gracias, buenos días. Bien, hoy día vamos a detallar más o menos de manera didáctica, tratar de informar respecto a los procesos de distribución. La que sigue, por favor. La siguiente imagen. Bien, acá vemos los contenidos que se van a trabajar. Sin embargo, vamos a pasar a la que sigue para detallar el proceso de distribución y los pasos que vamos a continuar. Bien, en los procedimientos de distribución, recepción e inconsistencia, nosotros conocemos y ustedes también manejan con forma reiterada diversos procedimientos para la distribución de materiales, así como son materiales concretos, materiales impresos. En este caso, en las tablets, los procedimientos van a ser semejantes, sin embargo, detallaremos algunos aspectos importantes. En este proceso, al inicio, el MINEDU, a través de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos, informará, estimados directores, a la SUGEL, a la ADRE, la información oficial de las cantidades y de las tablets que llegarán a cada institución educativa de acuerdo a las matrículas que han sido registradas en el CEPIL. Esta información oficial permitirá a las UGELES comunicar, organizarse también ellos como equipo, como conocemos la gran expertise que tienen ustedes en este aspecto. Esto permitirá que organicen actividades para pasar a la siguiente etapa de informar a las instituciones educativas las cantidades, así como las cantidades, la información específica, la cual está en los cuadros de distribución. Esta etapa importantísima en la cual los directores de institución educativa toman conocimiento en detalle de los niveles, cantidad por estudiante, por grado, por sección, de las tablets que llegarán y sus complementos, por supuesto, también permitirá que el director organice, puede ser con la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura, que es parte de la institución, como también con otras personas o equipos que pueden colaborar en el momento de la recepción. Esta organización permitirá que el proceso de recepción se realice de manera coordinada. Asimismo, el director también podrá informarse y coordinar acciones para que el almacenamiento de las tablets puedan tener un espacio seguro, un espacio donde se pueda garantizar su adecuada recepción. Sin embargo, además de la información que la UGEL puede realizar, va a recibir la institución educativa, también el director puede informarse en detalle de todo lo que va a recibir en el módulo de materiales SEAGIR. Este módulo, vemos que los directores tienen acceso al SEAGIR, donde encontrarán un icono de materiales educativos. Allí los directores podrán observar las series, las cantidades, el tipo de tablet, los complementos y podrá evidenciar y verificar posteriormente cuando llegue el contratista o cuando llegue el transportista con los materiales y los que cosa. Esta información previa, el director en este caso, al ingresar al módulo de materiales SEAGIE, podrá tener información previa a la llegada de los materiales, lo cual le permite, a diferencia de otras oportunidades, tener toda la información
al detalle de lo que recibirá. La que sigue, por favor. Bien. Algo importante que tenemos en cuenta en una institución educativa es la recepción, es la firma, es la documentación en el momento en el que el transportista llega con la carga de tabletas y le presenta los PECOSA. En este momento, las personas indicadas para recibir y para firmar los PECOSA son los directores. En casos excepcionales, como mencionamos en la diapositiva, fundamentados, casos ya evidentes, por supuesto, pueden haber ocasiones o dificultades en el cual el director, por motivos diversos, podría ser que no esté presente en el momento de la recepción, podrá delegar, ¿no?, con un documento formal en coordinación con la SUGEL, podrá delegar esta función de recibir y de firmar los PECOSA. Pero como mencionamos, son casos excepcionales. Antes de ello, habrá una comunicación muy fluida, tanto de la UGEL, tanto de del transportista, como también una coordinación estrecha con la DIGERE o el MINEDU para estos objetivos. Bien, una vez ya estando en la institución educativa, queremos precisar algunos aspectos importantes para el momento de la recepción. El primero, creo que todos lo tenemos muy claro, y las necesidades y las coyunturas también nos obligan a tener un aspecto preventivo en cuanto al uso de los equipos de seguridad o de protección personal para evitar el contagio del COVID. Yo creo que el director, previamente, porque ya va a tener información de las fechas y horas de llegada, podrá coordinar con los que le acompañen en el momento de la recepción estas acciones previas de generar las condiciones para que se dé con todas lo requerido en cuanto a salubridad y prevención de higiene. En el marco, por supuesto, de la emergencia sanitaria. Creo que salvaguardando o cuidando este aspecto podemos controlar esta etapa, ya que cada uno de nosotros somos muy conscientes que en diversas zonas hay realidades complicadas, como también buscaremos que este momento sea un momento muy bien manejado y propicio para realizar con eficacia este proceso de recepción de los materiales. Asimismo, otro aspecto importante es que los directores tendrán con precisión la fecha y hora de llegada. Esto, si bien la UGEL también les ha comunicado, también podrán recibir llamadas telefónicas del transportista o de otros agentes, confirmando la fecha, confirmando el momento de la llegada de los materiales. Lo harán con 24 horas o 48 horas de anticipación para que haya una mejor coordinación de actividades o acciones puntuales, precisas, en el cual permita este acuerdo. Si bien todo ello va a facilitar y va a permitir que la recepción se dé en coordinación mutua con el transportista, en este caso, habrá seguimiento también de la UGEL y de otras instituciones como el MINEDU para coordinar acciones que puedan darse de manera imprevista. Otro aspecto importante en este proceso de recepción en la institución educativa es cuando el transportista llega al momento de la entrega y al director le hace presente cuatro juegos de PECOSA. Los PECOSA, como sabrán, es un documento oficial, es un documento quizás el más importante hablando en aspectos normativos, en el cual el director, después de verificar y estar conforme respecto a lo que menciona el PECOSA
Respecto también a lo que el director previamente ya se informó a través del módulo de materiales ágiles, verificará y será más fácil tomar conocimiento de lo que va a recibir. Una vez verificado, el director deberá firmar los cuatro juegos de Pecosa. Estos cuatro juegos, dos de ellos se quedarán en poder del director, uno de estos dos es una constancia para la institución educativa para el director de lo que ha recibido, y la otra copia del PECOSA lo remitirá a la UGEL. Lo mismo, estos dos juegos que se llevó, vamos a llamar así, que se llevó el transportista, hará lo mismo, lo propio, el transportista entregará los PECOSA a la IGERE, el MINEDU, para que la IGERE, una vez verificada la PECOSA en todos sus aspectos, lo registrará en el módulo complementario SIGA, dando término al proceso de la recepción. Cabe indicar que en el momento de la firma de los PECOSA, es muy importante que esté registrada la firma, el sello del director, el DNI, y algo evidente que sabemos que siempre importa mucho, la fecha en la que se recibió los materiales de manera completa y conforme. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, también sucede y tenemos conocimiento de la aplicación, la implementación, más allá de que podamos a veces coordinar acciones, tener la data exacta, recoger información del módulo de materiales y AGIE, el director puede estar muy bien informado. Sin embargo, hay situaciones que no necesariamente son tan perfectas como lo hemos planificado. En estos casos puede suceder que en el momento de la verificación el director no esté conforme, haya una inconsistencia, quizás haya alguna observación de aspectos físicos, que algunas tabletas no están completas en cantidad o el número de serie inclusive no es compatible con lo que dice el PECOSA. Entonces, en ese momento, el director, cuando vea alguna inconformidad, sí podrá levantar un acta. No firmará el PECOSA se firma cuando todo lo que está registrado acepta que se esté entregando con conformidad. Sin embargo, pueden haber situaciones en las que no todo está conforme, se levanta un acta en el cual tanto el transportista, en este caso el contratista, como el director firmarán este acta. En el acta sí especifica y sí el director podrá detallar lo que está recibiendo porque está en buen estado, así como también podrá detallar los componentes o las tabletas que no se encuentran en buen estado o en falta. Puede ser que sea una falta también de tabletas o algún otro complemento. Y esto se levanta en el acta. Pero no queda ahí, porque en el acta está, esto ya es provisional, es un documento pasajero, mientras que el transportista o el contratista levante estas observaciones observadas por el director. Es decir, vuelve con las tablets o con lo que ha sido observado, al levantarlo y al entregar correctamente lo que, vamos a decir, faltaba o faltaba completar, el director recibirá y luego verificará si está todo correcto, y al evidenciar ello podrá firmar los cuatro juegos de PECOSA que ya habíamos mencionado anteriormente. Estos cuatro juegos, nuevamente repito, tendrá que registrar el sello, la firma, su nombre completo, su número de DNI y también la fecha en la cual está recibiendo todo completo y sin ninguna observación.
Creo que a manera más o menos de las etapas más importantes que se considera en un proceso de entrega de materiales educativos o de recibir del director los materiales educativos, estamos detallando y planteando. Habrán otro tipo de coordinaciones, posiblemente también hayan algunas otros puntos a considerar en este proceso. Sin embargo, podemos luego coordinar acciones conjuntas. Creo que esta actividad es muy, muy importante que sí la llevemos en coordinación, en comunicación, por lo cual solicitamos también que los directores, tanto de la SUGEL, de la SRE, como de las instituciones educativas, como el equipo MINEDU, como los transportistas, tengamos los equipos o las herramientas de comunicación en buen estado, en estado operativo y con las alertas que requieren, porque es muy importante que la comunicación sea fluida y sea eficaz. Hasta aquí lo que puedo mencionarles. Muchas gracias por su atención. Gracias, gracias Omar. Omar es especialista de seguimiento, evaluación y monitoreo del Ministerio de Educación. Antes de continuar con la siguiente exposición, queremos saludar a las personas que se encuentran conectadas, docentes, directivos, especialistas de educación. Saludamos también a Juan Carlos Alca, de la institución educativa Agustín Rivas, del distrito de Fernando Lores, de la provincia de Maynas, departamento de Loreto. También está con nosotros, también están con nosotros desde la región San Martín. Saludos a Hernán López, de la institución educativa 0365. De igual forma, está con nosotros la región de Loreto, Juan Manuel Chunga Ramírez, de la institución Juan Manuel Chunga Ramírez, de la institución Agustín Rivas Vázquez. También están personal o especialistas de Huánuco, Badger Arnos Chávez. También está María Mercedes Saldaña de la región Cajamarca. Saludos a todos, pues, y que están aquí conectados dentro de esta sesión webinar sobre la temática que nos ha compartido Omar respecto a los procedimientos de entrega. Es importante indicar que en estos procedimientos de entrega se están tomando todas las medidas técnicas, logísticas y lógicamente en el contexto de emergencia, de tal forma que podamos actuar con responsabilidad, con compromiso y asegurar en cierta forma condiciones que permitan finalmente llegar esta tableta y sus complementos a los actores beneficiarios, como son docentes y estudiantes. Ya lo ha señalado Omar, de todos los actores desde el Ministerio de Educación y de las regiones debemos tener claridad respecto a estos procedimientos porque la idea es garantizar de que los usuarios finales pues le llegue toda la información, no solamente la información, sino también los dispositivos digitales, tabletas y sus complementos en las condiciones que se necesitan para su aprovechamiento respectivo. También recordarles que pueden enviar sus preguntas o consultas en el chat de la transmisión en vivo. No olviden que las respuestas a ellas se brindarán mañana durante la videoconferencia programada por región para los especialistas de DRE y UGEL. Ahora sí, continuamos con el especialista Ferdinando García y su exposición acerca de las acciones de los actores educativos desde la SIGED hacia las instituciones educativas sobre el proceso de distribución de las tabletas. Adelante, Ferdinando. Muy buenos días, Roberto. Se agradece. Buenos días a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy en este webinar. Vamos a continuar con la explicación de toda esta gestión de las tabletas que vamos a realizar desde la distribución, recepción, el almacenamiento temporal. Omar nos comentaba de que el transportista posiblemente también se pueda comunicar con el director,
para acordar la fecha y hora de entrega de las tabletas y sus complementos, tomando todas las medidas de prevención para la salud de una u otra forma. El directivo también debe prever otras acciones, ¿no? No solamente involucra la recepción, sino que en el espacio donde debe almacenar o recibir estas tabletas. ¿Cuál es ese espacio? Debe considerar un lugar posiblemente que cumpla con las medidas de seguridad. A este espacio le vamos a denominar el almacenamiento temporal de las tabletas y sus complementos, para lo cual tenemos no más de 5 días para que ese almacenamiento se considere ahí, porque tiene que hacer todo un proceso de cronograma y de comunicación hacia las familias de los beneficiarios y docentes para que puedan hacer el proceso de entrega luego, ¿no?, a estas familias. Por lo tanto, el plazo de ese almacenamiento temporal no debe exceder los 5 días posteriores a la recepción. Este ambiente tiene que estar acondicionado. Hay que buscar un ambiente que cumpla con ciertas medidas de seguridad o un espacio que cumpla con esto, ¿no? Sabemos que muchas de las instituciones educativas carecen de esto, pero también se ha considerado que se puede hacer determinadas coordinaciones con otras instancias después de la recepción, por supuesto, para que estos bienes sean trasladados a esos lugares, ¿no?, que cumplan con ciertas garantías, solo en esos casos. Al momento del almacenaje, tenemos que tener en cuenta ciertas condiciones. Nunca dejar o poner las cajas directamente sobre el piso, porque puede... posiblemente puedas, por humedad, puedan dañarse, puedan mojarse u otro imprevisto. Entonces, evitar, siempre buscar mesas o muebles o altillos donde colocar estas cajas. Por el peso que estas tienen, se sugiere o se recomienda que no se deben apilar más de 5 cajas, ¿no? Más de 5 cajas, para evitar posiblemente que por el peso, la que está debajo soportando todo, pueda sufrir algún daño en la tableta, como puede ser quiebre de la pantalla, se puede quebrar la pantalla, y eso generaría malestar definitivamente, o gestionar otro proceso, ¿no?, de daño que se ha generado. Como es un almacenamiento temporal, y siempre tenemos que brindar la seguridad del caso, debemos verificar, ¿no?, la cantidad de cajas de tabletas y sus complementos que estamos almacenando, posiblemente tener llave, una puerta que cumpla con ciertas medidas, rejas en la puerta, ventana, en fin, coordinar con la comunidad, si es que fuese el caso, para que se organicen y nos ayuden a cautelar estos bienes que, a pesar de que van a estar corto tiempo, debemos brindarle todas las medidas de seguridad, ¿no?, porque es para nuestra población y beneficio de nuestros estudiantes. El director tiene que buscar mecanismos para que estas llaves queden bajo la custodia de él o de algún responsable, ¿ya? Al día siguiente o los días que venga, siempre estar atentos nuevamente a verificar que el ambiente esté en buenas condiciones, que no haya sido violentado, contar nuevamente las tabletas, posiblemente volver a ver las cajas, ¿no?, para tener la seguridad de que nadie ha ingresado al ambiente y nos ha querido sorprender o nos sorprenda, ¿no? Encontramos la caja y ya no hay nada adentro, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo ese proceso de revisión, ¿no? Nos va a demandar un poco de tiempo, pero es necesario, ¿ya?, para cautelar en este almacenamiento temporal. Ya les decía que si no contamos con un espacio, un ambiente seguro dentro de la institución educativa, pues coordinemos con la comunidad, de repente con autoridades de la zona, para buscar un local donde podamos realizar este mantenimiento. Repito, este almacenamiento temporal
es por un plazo no mayor de 5 días, mientras que organizamos las acciones para poder distribuirlas hacia las familias, para poder hacer entrega a las familias de los beneficiarios, ¿no? En este caso los estudiantes, y a nuestros docentes, tanto del nivel primaria como secundaria. Bien, pero ya tenemos el almacenamiento, ya tenemos el espacio, ahora tenemos que ver otras acciones. Tenemos que verificar nuestro padrón, ¿no? Nuestro padrón de estudiante que ha llegado, o de estudiantes y docentes, para ver cuántas tabletas estamos recibiendo y a qué beneficiarios están dirigidas, porque mencionaba Omar también de que se le va a facilitar el padrón, ¿no? Van a tener acceso al CIAGIE módulo de materiales educativos, donde ustedes van a poder determinar la cantidad de tabletas, a qué estudiantes están designados, con su respectivo DNI, con el código de la tableta. Entonces tenemos que hacer esta comparación. ¿Cuántas tabletas recibo y cómo está mi listado? Posiblemente, pueda darse el caso de que algunos estudiantes ya no están en nuestra institución educativa por X motivo, de repente se trasladaron a otros lugares o, no sé, cuestionamiento de desplazamiento a otras zonas y ya no está. Estoy recibiendo la tableta, pero ya no está el estudiante, ya no es beneficiario. Entonces, también se ha contemplado cómo debemos redistribuir estas tabletas dentro de la institución educativa. La redistribución es solo en la institución educativa, ¿no? El director va a tener la prioridad de revisar. Muy bien, si no es supuesto que me queden algunas, entonces tengo que verificar qué estudiantes de los grados priorizados, tanto en el nivel primaria, a partir de cuarto, quinto y sexto grado, en ese orden, ver que esté matriculado, pero que no está en la relación de beneficiario, y le puedo otorgar la tableta. ¿Está bien? Y en secundaria, del primero a quinto, partiendo desde el primer grado, ¿no? Primer grado, ¿hay alguno? Si hay, le entrego. Si no hubiese, verifico segundo. Si hay, le entrego. Si no, paso a tercero, cuarto, hasta quinto sucesivamente, ¿no? Esa es la idea. Entonces, tenemos que priorizar, ¿no? Siempre y cuando tengamos estudiantes que hayan venido. En el caso de docentes, tenemos que hacer lo mismo, considerar a los docentes de aula y a docentes de áreas, tanto nombrados y contratados, de los grados de primaria, los grados priorizados, cuarto, quinto y sexto, docentes de aula, y en secundaria, docentes de las áreas priorizadas, ¿no? En este caso, tendríamos que revisar las áreas priorizadas y decir qué docentes está llevando algún curso en los grados correspondientes, y que no está en la relación de beneficiarios, pero que está asumiendo esta responsabilidad. Por lo tanto, le debo hacer entrega de esta tableta, siempre y cuando se genere la excedencia. Ahora, esperemos que estos casos, bueno, sean muy pocos, pero hay que estar previstos y tomando también las precauciones del caso, ¿no? Ya tenemos el almacenamiento, entonces tenemos la forma de cómo actuar frente al caso de excedencia, si es que lo hubiese, para poder hacer entrega a los beneficiarios de sus tabletas y sus complementos. Ahora viene la parte de la entrega. Hay que entregar ya a los beneficiarios, ¿no? Entonces se supone que ya hemos hecho todas las medidas de seguridad en lo que respecta a salubridad o a salud, a bioseguridad. Omar también mencionaba que tanto para la recepción del contratista hacia la institución educativa, también hay que tomar todas las precauciones del caso, ¿no? Nuestra mascarilla, el alcohol, en fin, y otro tipo de protección que podamos tomar. Lo mismo sería ahora para la entrega a las familias, y recordemos siempre evitar las aglomeraciones. Por eso tenemos 5 días, ¿no? De repente, para hacerlo de forma organizada y estratificada, de repente tomando ciertas prioridades. Si hay familias que tienen 2 hijos o más en el nivel, pues atenderlos de preferencia en el día 1. Hay que organizar nuestro espacio donde se va a hacer la distribución, ya tener nuestro padrón, que también se les va a hacer llegar, listo para la entrega, identificando
qué cantidad de personas vamos a recibir, en qué horario, ¿no? Para que, repito, generar, en, este, no generar esas aglomeraciones, evitar aglomeraciones, ¿no? Y que la cosa sea de repente fluida, de acuerdo al horario que estamos planteando. Entonces, eso es importante. Luego, también tenemos que considerar aquellos estudiantes que domicilian en zonas alejadas del lugar de la institución educativa, como son aquellos que por residencia estudiantil de alternancia o tutorial viven a más de 5 horas de la institución educativa. Se debe de hacer coordinaciones con la DRE, UGEL, de repente asociaciones del CERFA u otras asociaciones para que nos ayuden ya a, este, a transportar de repente o al traslado de estos beneficiarios hacia la institución educativa. ¿Ya? Omar comentaba que posiblemente recibamos las tabletas de transportistas, ustedes verifican que la caja esté en orden, todo, y que no, ahora nosotros tenemos, durante la entrega a las familias, tenemos que, dentro de este proceso, aperturar las cajas y mostrarle cada uno de sus complementos, ¿no? La tableta y sus complementos que se encuentren en buen estado. Para que ellos puedan corroborar de que efectivamente se le está entregando una tableta y un complemento funcionando. Pero, como en el caso de que a la hora de la recepción del contratista hacia la institución educativa se hayan hecho observaciones de ciertas inconsistencias, como por ejemplo, la serie que me estás entregando no corresponde a la que está descrita en la PECOSA, por lo tanto, esa tableta no la recibo, es de un beneficiario, estaba dirigido hacia un beneficiario. Por lo tanto, debo de indicarle a las familias a través de comunicados los motivos por el cual tiene que esperar una próxima fecha de entrega, ¿no? Que va a ser rápido porque el transportista tiene que cumplir con la entrega y las observaciones que se hacen, ¿no? Pero es importante esa parte. Luego, el director debe comunicar a los beneficiarios que las tabletas que se le está entregando es en calidad de préstamo. Y para eso van a firmar un padrón donde reciben en buen estado de funcionamiento su tableta. Y ahí es el momento de recalcar, de decirle que esto es en calidad de préstamo. Por lo tanto, deben tomar todas las precauciones para su cuidado, ¿no? Y seguridad de las mismas. La intención de que esta tableta le sirva a nuestro estudiante durante todo su ciclo de permanencia en el nivel, y lógico que la tableta también cumpla con un ciclo de vida que corresponda, ¿no? Conforme se vayan realizando estas entregas, ¿no? El director, lógico, en las zonas donde tenga disponibilidad de conectividad, debe registrar en el CIAGIE, en el módulo de materiales educativos, esta entrega. ¿A qué beneficiarios ya se le está entregando? La fecha en que le ha sido entregada, ¿no? Es muy importante que se tenga en cuenta la fecha de recepción, ¿no? Que llegó a la institución educativa y la fecha en que le estamos entregando también a las familias, ¿ya? Eso es importante. Esto es el proceso de entrega. Ya estamos, entonces ya hemos visto el almacenamiento, cómo lo cautelamos en ese periodo no mayor a 5 días, que si se da excedencia, cómo lo vamos a distribuir, la entrega, que tenemos que tomar las acciones correspondientes de seguridad o bioseguridad, coordinar de repente con la dirección regional, con las UGELES, a la asociación CERFA y otras asociaciones para que nos ayuden a trasladar a estos beneficiarios de zonas alejadas a la institución educativa, cuya distancia es mayor a 5 horas de camino, para que ellos también puedan recibir sus tabletas, ¿no? Registrar en el módulo es importantísimo,
¿no? Para poder llevar un control, un registro de este proceso. Muy bien. Ahora viene, todo esto transcurre durante nuestro periodo lectivo y tenemos que pensar ahora en las estrategias para cuando se termine o culmine el periodo lectivo o el año lectivo. ¿Qué tenemos que hacer? Definitivamente lo primero tenemos que buscar es, realmente ese espacio, ¿no? Y tenemos todo este periodo de académico para ir buscando o generando estrategias para nuestro espacio seguro o nuestro ambiente seguro. Porque van a retornar nuestras tabletas a la institución educativa cuando culmine este año lectivo. Pero, ¿quiénes deben entregar estas tabletas? Aquí viene la noticia, ¿no? Las tabletas las deben retornar al finalizar el año lectivo solo los estudiantes que culminan el nivel educativo. Esto quiere decir sexto grado. Ya culminé mi nivel primaria, entonces debo entregar mi tableta. Quinto de secundaria, estoy terminando mi periodo académico y debo devolver la tableta. ¿Está bien? Para eso nos organizamos. En un plazo previo al término del año lectivo, ya debo estar organizándome y debo comunicar las fechas o el cronograma de este retorno, de la devolución, en otras palabras, de las tabletas a la institución educativa. El director, de repente, en el caso que exista o que tengamos, nos apoyaremos de la Comisión de Recursos Educativos y Materiales de Infraestructura para que nos apoyen en este proceso de comunicar a las familias, a los beneficiarios para esta devolución, ¿no? El cronograma, repito nuevamente, con todas las medidas de bioseguridad, de no generar aglomeraciones en la institución tampoco, para poder recibir. Para esto también vamos a tener un formato que nos van a facilitar, ¿no? El formato de devolución o de retorno de estas tabletas a la institución educativa. Entonces, para esto, cuando ya el beneficiario se acerque a la institución educativa con la tableta, el director, en presencia de este beneficiario, aplicará la ficha y la verificación. ¿En qué estado nos retornan las tabletas? Las tabletas están en buen estado, lógico, por uso, hay cierto desgaste posiblemente por uso. Cuando hablamos de buen estado físico es que la pantalla esté en buenas condiciones, pues no esté rota, hablamos de esa situación, ¿no? Que el cable o que su cargador, igual el cable, pues no esté dañado, ¿no? O que lo hayan cortado y lo hayan vuelto a parchar, en fin, todo eso tendríamos que anotar, verificar nuevamente, ¿no? Verificar en la lista y anotar cómo nos los están devolviendo, ¿no? Si están en buen estado o en mal estado. Entonces al papá le decimos, mira, la tableta está en buen estado, acá está, firmamos la conformidad. Si estuviese en mal estado, pues le indicamos también, ¿ya? Ahora, en caso de verificar daños, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo actuamos en caso de que se verifiquen estos daños en la tableta y complemento? ¿Cómo procedemos? ¿Le reclamamos al papá? No, definitivamente no le podemos reclamar, simplemente indicarle, bueno, mire cómo está devolviendo esto, posiblemente hacer una llamada de sensibilización, ¿no? De que las cosas, para eso es muy importante que a la hora de entregar se le sensibilice, ¿no? Pero, bueno, lo único que nos queda ahí en estos casos de daños es elaborar nuestro informe correspondiente y decir, bueno, de todas las tabletas que he recibido, cuántas están, con qué daños y qué tipo de daños, ¿no? Porque eso también nos va a permitir hacer un seguimiento, ¿no? Cuántas no van a llegar a su ciclo de vida, posiblemente. Luego, ¿en qué otros casos debemos realizar el retorno o el recojo o la devolución de estas tabletas? Cuando existen traslados de estudiantes durante el año lectivo, durante el desarrollo del año lectivo, de repente hay un estudiante que está pidiendo su traslado, ¿no? Me voy a otra localidad, o de repente algunos se retiran. Ustedes ven que ya un estudiante está con faltas continuas y es una alerta. Hoy ese estudiante no participa, de repente se está retirando. Entonces ahí hay alertas que nos van a decir: tengo que comunicarme para preguntar y posiblemente recuperar esta tableta, ¿no? U otras situaciones que se presenten. Entonces, ahí tendría que solicitar la devolución. No solamente de los estudiantes, también tendríamos que ver del docente.
porque puede ser que algún docente logre una reasignación. Entonces, ah, ya sé que él tiene que devolverme, al final del año tiene que devolverme, antes que se reasigne, antes que se vaya por reasignación, tiene que devolverme la tableta. O un cese temporal, alguien pide una licencia sin goce de haber, de forma temporal, o por cese definitivo, ¿no? Alguien ya cumplió con brindar todos los años de servicio hacia la educación y bueno, ya está cesando, nos va a devolver la tableta, ¿no? Y ahí aplicamos nuevamente que esta tableta pues debe ser redistribuida nuevamente a la persona que regrese a cubrir esta plaza y se le redistribuye nuevamente. Entonces, eso tenemos que considerarlo. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos varios aspectos ya para este retorno. Repito, este retorno de las tabletas es al finalizar el año lectivo y es para los estudiantes que culminan su nivel educativo, llámese primaria o secundaria, sexto y quinto grado, tanto sexto grado de primaria y quinto grado de secundaria. ¿Está bien? Y para los casos que puedan presentarse de traslados, retiros u otros, o reasignación, cese, o alguna rotación que se dé al personal docente, de aula o con área curricular focal, priorizada, perdón. Muy bien. Como ya se han retornado estas tabletas a la institución educativa, igual como hicimos en el almacenamiento temporal, tiene que estar en un lugar que nos brinde las condiciones de seguridad necesarias, ¿no? Repito, siempre sobre una mesa o sobre un altillo, nunca directo sobre el piso. Entonces eso tenemos que considerarlo, ¿ya? El director tiene en coordinación con, de repente, con la comisión, si es que hubiese, o en los casos donde tenemos un gestor comunitario, podemos apoyarnos de él, ahí se hacen las coordinaciones, o de otras autoridades, padres de familia, para adoptar todas las medidas de seguridad y de prevención, con la finalidad de que estas tabletas se conserven y puedan servir nuevamente para el siguiente año a otros estudiantes que tenemos en la institución educativa, ¿no? Para que ellos se sigan beneficiando y puedan seguir aprovechando estos dispositivos. El director, en los casos que existiese un responsable o una persona encargada de la seguridad, que sabemos que es muy complejo en estas zonas, pero en el caso que lo hubiese, coordinación con las autoridades, repito, de la comunidad, padres de familia, para que se desplieguen ciertas acciones de vigilancia, ¿no? Esta vigilancia en el lugar, para estar atentos, si hay movimientos extraños, por ciertas personas que no conocemos en la zona, que están rondando, entonces tenemos que estar alertas, ¿no? Y dar siempre el parte correspondiente, dar la alerta a las autoridades, organizarnos para no sufrir esas, de repente, estas situaciones de robos o pérdidas que nos dan por ciertas personas inescrupulosas que no piensan, que le hacen daño a una generación o a toda una población de estudiantes en la educación, ¿no? Entonces, siempre hay personas que quieren aprovecharse de estos aspectos. Entonces, hay que tomar todas las acciones necesarias de seguridad, comprometer a nuestra comunidad, a los padres de familia, ¿no? Esto es en el retorno, ¿eh? Cuando estas tabletas de estos estudiantes de nivel primaria y secundaria que ya culminan, pues nos las van a devolver y tenemos que cautelarlas para luego volver a entregarlas a esos estudiantes, ¿no? Entonces hay que tener, sabemos que es corto el periodo posiblemente, pero tenemos que tomar todas las acciones necesarias, ¿no? Entonces esto es importante, es importante. El director va a tener que desplegar o la directora va a tener que desplegar todas las acciones necesarias, coordinar, apoyarse, para sensibilizarlos para que ellos puedan apoyarnos en ese periodo. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos entonces el retorno y la seguridad que le vamos a dar a estas tabletas. Ahora también tenemos que ver o considerar qué va a pasar, ¿no? En el caso de daños, qué hacer. Cuando existan daños, robos o pérdida de las tabletas, que es lo que no queremos que suceda, ¿no? O sea, tenemos que hacer todas las acciones para evitar.
estas situaciones. En caso de daños involuntarios, definitivamente, puedan darse, de repente el estudiante estaba haciendo su trabajo y su hermanito por ahí viene y lo golpea y se le cae la tableta y se quiebra la pantalla. Eso sería un daño involuntario, un daño físico que se le ha generado a la tableta. Nos queda gestionar de repente acciones, ¿no? Para poder darle sostenibilidad a esos casos. Entonces aquí el llamado también a las UGELES, a las direcciones regionales, para que se traten de promover estrategias de sostenibilidad y poder de repente fomentar con ciertos aliados estratégicos que se tengan en la localidad, el mismo gobierno regional de repente que puede gestionar proyectos o de financiamiento para estos tipos de casos, empresas de la sociedad civil, organizaciones, perdón, de la sociedad civil, empresas privadas y otros que puedan contribuir a financiar estos tipos de reparaciones posiblemente, ¿no? Para nuestros estudiantes y no se vean perjudicados por daños. Igual, ¿no? Por casos de robos posiblemente para que esto se pueda reponer y ellos puedan seguir aprovechando estas herramientas. Lo que queremos, repito, es buscar todas las estrategias de sensibilización a la hora de entregar las tabletas, pues tenemos que comunicar todas las acciones necesarias a nuestros estudiantes o a las familias y docentes para que tengan las precauciones del caso, ¿no? Cómo usar sus tabletas, colocarlas de repente sobre una mesa o un lugar donde repose, ¿no? Para que evitar que éstas sufran daños, no estar con bebidas que se puedan derramar y puedan generarle daños a la tableta. Es más, al momento de la carga de energía eléctrica, que los tomacorrientes no estén saturados, en el caso donde cuenten con energía eléctrica. En los que no cuentan con energía eléctrica van a tener su panel solar, de cargarlos igual, ¿no? Poner el panel solar y el cable donde no obstruye el paso, porque de repente lo pone en un lugar de tránsito y alguien está pasando por ese lugar de la familia o por el lugar, alguien de la familia pasa por ahí, se enrieda con el cable y se cae todo y viene y se golpea y se quebraron, ¿no? Entonces, todas esas situaciones tenemos que indicarle, ¿no? A nuestros estudiantes, a las familias, para que tengan la precaución del caso y evitar daños físicos en la tableta y también daños personales. Repito, porque de repente un estudiante lo tiene conectado a la energía eléctrica y va y se mojó las manos o el cuerpo y viene y quiere usar las tabletas. Eso es un peligro. Entonces, eso también hay que indicarle, ¿no? Que nunca utilicen la tableta estando conectada y mucho menos con el cuerpo mojado o las manos mojadas, ¿no? Eso hay que indicarle. Eso es un daño hacia la persona que hay que tener por encima de todo, ¿no? Entonces, eso hay que evitar. Para esto va a haber también algunas formas para que se reporte. Entonces, por ejemplo, el director va a tener que informar a través de estos daños, robos o pérdidas a la UGEL, y la UGEL va a tener que registrar en el SIGA, en el módulo patrimonio, en el módulo de patrimonio, ¿no? Estas incidencias. Con este reporte, la ADRE y el MINEDU definitivamente va a poder hacer un seguimiento, ¿no? De cómo estamos, qué está pasando, ¿no? ¿Qué porcentaje de daños tenemos, robos, pérdidas? Y solamente va a ser el seguimiento, no. La finalidad de este seguimiento es de que se apliquen estrategias o acciones, que se desplieguen acciones para mitigar o disminuir estos riesgos. O sea, esa data es importante. Ah, entonces yo puedo decir posiblemente que el 0.01% están sufriendo daños. Muy bien, lo miraremos estadísticamente y diremos, 0.01% de toda la población no es mucho, pero hay que buscar estrategias para que eso no ocurra. Hay que seguir desplegando. Entonces ahí viene el actuar de las direcciones regionales, de las UGELES,
¿no? Y del mismo MINEDU para fomentar estas estrategias y que lleguen a las instituciones educativas. Bien. Vamos a hablar un poco del soporte técnico. El soporte técnico es clave, y aquí repito lo que Omar comentaba, ¿no? A la hora de recibir nuestras tabletas, es importante la firma, el nombre, el DNI, la fecha. ¿Por qué? Porque el soporte técnico por garantía inicia desde el momento en que se es recepcionada las tabletas en la institución educativa. Entonces son 18 meses de garantía de fábrica, por fábrica. ¿A qué le llamamos garantía por fábrica, ¿no? Esto quiere decir que la tableta presente fallas, como por ejemplo se reinicia constantemente o se apaga de la nada, o de repente en la pantalla comenzaron a salir unas rayas de colores ahí que ya nos impiden trabajar, o que entonces son daños de fábrica o fallas de fábrica, y que tenemos que hacer cubrir la garantía, ¿no? Tenemos que hacer valer la garantía. Y los autorizados para esa llamada al proveedor es el director de la institución o el responsable designado, la UGEL, la DREI, quienes pueden intervenir para hacer valer la garantía. ¿Ya? El proveedor va a poner a disposición de todos una línea telefónica y correos donde podamos coordinar, porque hay casos donde basta con algunas orientaciones que nos brinde el proveedor y se solucionó. Hay otros casos posiblemente que el proveedor nos diga, mira, vas a tener que derivarla hacia el centro de atención, que vamos a tener centros de atenciones a nivel nacional, ¿no? En cada región. Entonces, el proveedor tiene que poner ahí sus centros de atención. Entonces, va a haber casos en que no se necesita derivar, basta con la llamada telefónica y nos va a orientar y podemos solucionarlo, posiblemente. Hay otros casos que ya no y que necesitan ser derivados. En esos casos donde se requiere ser derivados, el director o directora debe llevar un registro. ¿Cuántas tabletas estoy derivando a soporte técnico del proveedor, del contratista? ¿Cuántas? ¿No? Esos datos son importantes. ¿Ya? Ese registro, ¿no?, es importante. La UGEL debe consolidar todo ese registro porque también nos va a permitir a todos conocer cómo va este proceso, qué tan robustas son estas tabletas o cuáles son las fallas que se tienen que ir mejorando, ¿no? Que se tienen que ir mejorando. ¿Ya? Entonces, esto es un poco el soporte. Repito, es importante tener presente la fecha de recepción, más anotarlo, y contabilizar nuestros 18 meses que cubre esta garantía por daños de fábrica, ¿no? Por situaciones de fábrica. Esto quiere decir de que si hubo daños involuntarios, ¿no? Como el que le comentaba, de que estoy trabajando con mi tableta, viene mi hermanito, me chocó conmigo y se me cayó la tableta y se rompió, pues eso no es un daño de fábrica, ¿no? Y es ahí donde tenemos que actuar la UGEL, Dirección Regional, en conjunto, buscando aliados para estar de repente listos o preparados para responder a estas incidencias. Bien. Repito, para todos estos procesos vamos a tener fichas o formatos que se les va a enviar ya con información precargada, donde tenemos que completar algunos campos nada más, y que nos va a servir para todo este proceso de gestión de nuestras tabletas, ¿no? Y que esperemos de que todos contribuyamos de la mejor manera para que nuestros estudiantes puedan beneficiarse de estos dispositivos, ¿no? Y puedan sacarle el máximo provecho desde su actuar pedagógico, ¿no? Y lo que buscamos es eso. Entonces es muy importante buscar las estrategias de sostenibilidad, tener fichas. Si el director considera que tiene que tener otros mecanismos también de control, pues adelante, los puede hacer, ¿no? Desde aquí del ministerio se le está entregando o se les va a hacer llegar diversos formatos para que tenga presente, ¿no? El compromiso es muy, muy importante en este proceso. Muy bien, espero que con esta, compartir de información, tengamos más claro
panorama de cómo va a ser todo este proceso de distribución, recepción, entrega, que se le va a hacer a las familias, el retorno, la cautela que tenemos que tener, la seguridad que tenemos que tener frente a esto, ¿no? De mi parte, muchísimas gracias por su atención y nos encontramos en otra oportunidad. Todas las preguntas, ya Roberto lo ha mencionado, lo pueden hacer por el chat. Muchísimas gracias, Roberto. Adelante. Gracias, Ferdinando. Ferdinando es especialista de tecnología del Ministerio de Educación. Definitivamente que se están tomando todas las consideraciones necesarias, ya sea en base al contexto de emergencia, a todos los protocolos de bioseguridad que se vienen emitiendo, no solamente por el Ministerio de Salud, sino también por el Ministerio de Educación. Asimismo, partimos de buenas prácticas y también de lecciones aprendidas respecto a cómo se ha venido configurando estos procesos en anteriores experiencias, no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional. Es por eso que estamos, digamos, de manera muy meticulosa los procedimientos para asegurar que realmente no solamente le llegue este dispositivo digital, tableta y sus complementos a la familia, al estudiante, o al docente beneficiario, sino también que puedan aprovecharlo de la mejor manera en función a los propósitos de aprendizaje que se consignen en esta estrategia de cierre de brecha digital. Ya Ferdinando lo ha indicado, todos los aspectos, consideraciones que se están tomando desde el Ministerio de Educación, pero no solamente es el Ministerio de Educación, es el territorio, son las regiones, son ustedes, profesores, docentes, directores, autoridades de la DREUGEL, especialistas de la DREUGEL, autoridades también del gobierno regional, que debemos ser parte de esta estrategia y poder empoderarnos de toda esta intervención con el único propósito de poder dar continuidad al servicio educativo. Ese es el propósito final, de tal manera que el usuario final y más importante de todo este ecosistema, que es el estudiante, tenga pues estas oportunidades haciendo uso de las tecnologías digitales. Bien, le damos las gracias a todos los especialistas del Ministerio de Educación por sus exposiciones. Igualmente agradecerles a todos los docentes, directores, especialistas que se han conectado el día de hoy. El día de mañana se tiene programado un ciclo de videoconferencia con los especialistas de la DRE y UGEL de las siguientes regiones. Tomen nota, por favor. A las 9 de la mañana estaremos en estas mesas o ciclos de videoconferencia con los especialistas de las regiones de Cajamarca, Loreto y San Martín. Y a las 2 de la tarde estaremos con las regiones de Huánuco y Ucayali. Asimismo, para la comunicación y participación de este ciclo de videoconferencias, estará enviando por correo un enlace para que puedan ingresar a esta videoconferencia a través de la plataforma Webex. Es importante también indicar que en este trabajo, en este ciclo de videoconferencia, vamos a estar respondiendo las preguntas, consultas que han realizado ustedes en la sesión de hoy y en la sesión de webinar de mañana. Y no olvidemos que el día viernes 24 continuamos con los ciclos de videoconferencia a las 9 de la mañana por este canal para seguir compartiendo la información de esta importante estrategia dirigida a beneficiarios, docentes y estudiantes. Para quienes no han registrado su participación, aún le pedimos, por favor, hacer clic en el botón que aparece debajo del video. Si se encuentran mirando la transmisión desde el canal de YouTube, encontrarán el enlace de formulario para su inscripción. Tener en cuenta que el formulario para el registro de asistencia estará abierto unos minutos más al terminar esta sesión webinar. Nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. ¡Saludos!